and the works. i found like i can take them uh, as a pretext uh, to talk about uh, political and social uh, and even economical issues that uh, i deal with, that i work on, that i want to question, etc. in all the exposition, you see the importance that for him sí has the fact of thinking for himself. y de mmm, criticar los discursos ideológicos fuertes paraguas que no te dejan pensar. There is this work called the old house where I talk about uh, remembering and forgetting, uh, and I say that I don't tell in order to remember. Actually, I, I, I tell in order to forget. And it's all about this question: What should we forget? What should we remember? The artist's uh, role maybe is uh, not to produce more images because it, it's like difficult to compete with this big machine. So it's much better how we can maybe uh, uh, to make this machine stop sometimes to to make it uh, not functioning uh, or sometimes to to appropriate some images that are exist or iconic images and. representan a ellos de una manera diferente. Así que todo se refiere a esta idea de cómo pensamos la imagen. El arte es el espacio de la distancia, el espacio donde uno puede pensar, donde uno puede reflexionar, y todavía en este sentido es un espacio político. Yajlusan ala kursiyayni saghirayni minal kashi wal khashab hay, a mi modo de ver, como dos partes. Una parte primera, donde la imagen tiene más que ver con la memoria, con la desaparición, con el olvido, con la muerte, con decir, todo aquello que la imagen, por un lado, oculta y por otro lado revela y por otro lado mantiene latente, que es una de sus preocupaciones. Eh, llegamos a la habitación de la familia, por así decirlo, de, de abuelo, de padre e hijo, donde el espectador puede ver una microhistoria, una pequeña historia de lo que ocurrió en, en, en Líbano, eh, a través de, de su propia familia, y inmediatamente pasamos a la parte de Pixelate Revolution, donde el estatuto de la imagen ha cambiado radicalmente. Ya no es la imagen que guarda memoria, ya no es la imagen con esa latencia, ya no es la imagen que plantea problemas de representación en relación a los acontecimientos y a la experiencia de, del dolor, sino que es una imagen que, bueno, he hablado ya de la imagen, de la image maker, una imagen que fabrica el acontecimiento, una imagen que da inmediatamente constancia de, de, la, de la muerte, que es todo el trabajo sobre la utilización de los teléfonos móviles en, en la revolución siria. Una de las cosas que queda muy clara dentro de la exposición es el modo en el que la imagen y el cuerpo ya no pueden estar entendidos como dos cosas distintas. Cómo imagen y cuerpo conforman en la revolución o tienen el mismo protagonismo en la revolución. Esto lo vemos muy bien en una obra como es With Soul, With Blood, en la que además de hablar de la imagen y el cuerpo, está hablando del yo y el nosotros. when i talk about uh, the arab spring actually it was not about uh, the image of the people uh, and the image that they produce about themselves actually it was about also about this notion uh, the people so what does it mean the people like who are the people like how we can define the people there is this dialectic between uh, the collective and the person it's always It never be like, uh, solved. Si bien su trabajo siempre ha estado conectado con los conflictos o, o con sus experiencias personales, la Primavera Árabe sí que ha supuesto un cambio en su producción y especialmente el conflicto sirio. Como de alguna forma los sirios, cuando estaban en la Revolución Siria, la imagen ha tenido un papel fundamental. There is like... a part like a new part in my work which i started to, to work on the beginning of the syrian revolution with the pixelated revolution which also it's like it concerns me personally because it's part of my reflection on the image in relation to death and the representation of death in the image uh, and i found these uh, videos uh, that the syrian protesters uploading uh, on the internet uh, which I call them the double shooting, where there, there is the shoot of the sniper or the regime's uh, soldier and the shoot of the protester with his mobile phone. So there is this eye contact between them and, there, and then the shot. So uh, for me, it's like a continuation of, for example, the inhabitants of images uh, that I presented here uh, two, two years ago. Creo. que al, tras visitar la exposición hay algo que nos ha afectado de tal manera que no podemos seguir pensando en esos conflictos como algo distante, sino que son conflictos que están mucho más cercanos y que de alguna forma nos conciernen. No puede haber otro final, nada más que esa pieza poética, tremenda, eh, silenciosa, pero al mismo tiempo absolutamente sugerente, que se llama nada más y nada menos que mar Mediterráneo. A fin de cuentas, esa idea de, de un mar que nos une nos pareció absolutamente fundamental. <laughs>